No, no se escucha, Silvia. No sé si por ahí no tenés activado el, el audio o conectaste los auriculares mal, digamos. Sí, si să escucharse profe, pe No, creo que no se escucha. ¿No tiene unos auriculares a mano? Capaz que con micrófono... máquina, a ver si conecta. ¿Me escuchan bien entonces? Sí, pero se escucha bien. Bueno, perfecto. Entonces. Bueno, disculpen la demora, pero evidentemente tengo un problema de audio con la otra máquina. Si me escuchan bien, me alegro. Bueno, chicos, ¿hay alguna preguntita para hacer respecto de los temas dados? Porque vamos a continuar hoy. Con con algunos puntos de las dos unidades que vimos juntos. Tanto la de actos como la de resoluciones judiciales. ¿Profe? Sí. Sí, no, era una... Ayer fuimos en la plenaria con Vaso, ¿vio? Y... ¿Catalina sos sí, la que está hablando? Sí, sí, Catalina. Sí, sí. Bárbaro. Y el doctor Vaso nos dijo que quedaba en cada comisión definir bien, viste, lo que te había preguntado nuestro compañero Nico, creo, eso de arrancar el oral con un tema a elección. Que ah, él no sí. tiene problema que quedaba elección de cada comisión. No, por, por las dudas. Es fue lo bueno, que nos dijo ayer eh, en la plenaria. Bueno, yo este no tendría ningún problema. Si a ustedes les hacen sentir mejor, eh, y que creo que es así, eh, poder elegir un tema. Eh, bueno, entonces vamos a resolverlo ahora. La comisión 2, que es la nuestra, sí eh, si el titular. Ha dicho esto que, digamos, da libertad como para que las comisiones se organicen de la forma que ellas quieran al momento del examen. Entonces, dispongamos que esta comisión puede elegir un tema para comenzar a hablar. ¿Les parece bien? Genial, ¿Ustedes se sentirían más verdad. cómodos así? Sí. sí, la verdad que Sí. ¿Sí? Bueno, eh, solamente les voy a hacer, les voy a dar un consejo respecto de eso, porque eso es un arma de doble filo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? sí. Profe, se escucha, se escucha. Bueno, lo que les quiero decir respecto de la elección del tema, el tema que ustedes elijan tienen que saberlo como un violín. Porque no hay nada peor que alguien pregunte algo respecto de un tema que ustedes eligieron y no lo sepan. No sé si se clara. Es decir, el tema que ustedes elijan que sea bien concreto y que lo sepan bien. Porque puede que sí o como puede que no, que uno incluso les pueda interrogar respecto del tema que ustedes eligen. ¿Sí? Entonces, no hay nada peor que no saber el tema que uno eligió. Porque si ya con uno eh, eh, tambalea con el tema que uno mismo elige, ¿qué espera para el resto de los temas? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, tampoco, tampoco es una obligación. Esto es lo que yo le voy a decir a Pereira y a Vicente. Que el que quiera elegir lo elija. Porque hay alumnos que se sienten más cómodos si directamente el profesor los interroga. Entonces, no es una obligación elegir el tema. Aquí vamos a disponerlo así. Aquel que quiera elegir un tema puede comenzar con un tema que elija. ¿Les parece bien? Sí, profe. Genial, profe. ¿Se entendió? Sí, 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 está claro. Bueno, listo. Entonces quedamos así. Para esta comisión, el que quiera puede elegir un tema. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más o podemos continuar? No, ¿Ninguna otra? Bueno, me gustaría decir que respecto de la unidad de actos procesales, eh, me quiero referir brevemente solamente a un tema de allí, que es el que tiene que ver con el tiempo. Algo hemos dicho, pero me gustaría ser un poquito más precisa respecto del tiempo de los actos procesales. Ustedes van a ver allí, en la unidad, que tienen. Por un lado, nos referimos al tiempo y por otro lado, se refieren al plazo. Y usted legítimamente puede decir: ¿bueno, qué diferencia hay entre tiempo y plazo? Bueno, la diferencia es sencilla. Cuando uno dice tiempo, habla del momento en que el acto se lleva a cabo. Y cuando uno dice plazo, se refiere al periodo, no al momento, al periodo dentro del cual el acto se, se lleva a cabo para que sea eficaz. ¿Sí? Entonces, tiempo tiene que ver con el momento y plazo tiene que ver con el periodo. Respecto del tiempo, la ley dice que los actos, para que sean eficaces, se realizan dentro de los días y las horas denominadas hábiles. ¿Sí? Y en este sentido, los días hábiles son todos los días del año, menos los días sábados y los días domingos, los días que el Ejecutivo dispone como feriado nacional y muchas veces... Los que la Corte o los que la Suprema Corte, en el caso de la provincia, disponen como inhábiles. ¿Sí? A veces hay días inhábiles que los órganos superiores del Poder Judicial determinan como tales. ¿Sí? Entonces, dentro de los días hábiles también tenemos las horas hábiles. Que las horas hábiles. Son, por supuesto, aquellas que van de siete y media a una y media. Esto no quiere decir que no exista la posibilidad de realizar actos procesales dentro de los días inhábiles y dentro de las horas inhábiles. Sobre todo se da esta situación cuando hay que hacer alguna algún acto de manera urgente, en cuyo caso quienes deban realizar el acto procesal pueden solicitar se habiliten días y horas inhábiles. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien? Por supuesto que estos días y estas horas inhábiles, hábiles, perdón, y dentro del contexto que estamos sanitario que estamos viviendo, ha sufrido importantes modificaciones, ¿cierto? Eh, generalmente, tanto en la Corte como en la Suprema Corte ha ampliado las horas hábiles y los días hábiles, sobre todo las horas hábiles, dentro de este marco tan especial, repito, en el que estamos viviendo. ¿Mm? De la misma manera, que se modificaron muchas formas de los actos procesales. Ustedes bien saben, la virtualidad también ha, ten, ha modificado fuertemente ¿sí? la forma en que el acto procesal se realiza, pudiendo autorizarse de muchas maneras, incluso firmados en forma digital, ¿no? muchos actos procesales. Quiere decir que, este tema, este momento de emergencia sanitaria, no solamente trajo distintas condiciones respecto del tiempo en que el acto procesal se realiza, sino también en cuanto a la forma del acto procesal. ¿Sí? Muy bien. Esto en cuanto al tiempo, en cuanto al plazo, es decir, el periodo dentro del cual el acto procesal se realiza. Ese plazo tiene, según el código de procedimiento, distintas características. Y hay también distintos tipos de plazos. En cuanto a la clasificación de plazos, bueno, existen muchas formas de clasificar los plazos. La mmm, clasificación más típica, más clásica, tiene que ver con quién fija ese plazo. ¿Quién determina ese plazo? Teniendo en cuenta quién determina el plazo, los plazos se pueden dividir en legales, judiciales y convencionales. Repito, de acuerdo a quién fija ese plazo, los plazos procesales se pueden dividir en legales, en judiciales y en convencionales. Es muy fácil darse cuenta cuál es plazo legal cuál es plazo judicial y cuál es plazo convencional. El plazo legal es el dispuesto por el legislador. La mayoría de los plazos procesales son legales, porque aparecen en el código. ¿sí? Por ejemplo, el plazo para contestar la demanda es un plazo legal, porque es un plazo que dispone el legislador. Luego están los plazos judiciales, que son aquellos plazos que dispone el juez. Es decir que la ley le deja al arbitrio del juez la posibilidad de fijarlo. Plazos judiciales, por ejemplo, en el, en el proceso eh, ordinario, sumario o sumarísimo, el plazo de prueba. La ley fija máximos, pero lo deja al arbitrio del juez. El plazo para de determinar la prueba, para producir la prueba. Que ese sí, que plazo aprobatorio es un plazo judicial. Y finalmente están los plazos convencionales, que son aquellos plazos que las partes pueden convenir. ¿sí? Las partes pueden, de mutuo acuerdo, fijar el, ese plazo. ¿sí? Por ejemplo, aquellos plazos que las partes pueden abreviar son plazos convencionales. ¿Sí? ¿Esto está claro? Entonces, una forma de clasificarlo es de acuerdo a de quién fija ese plazo. Profe, ¿Un... disculpa. Sí, escuchó. ¿En, ¿En qué caso se puede dar que las partes dentro de un proceso puedan fijar un plazo sin. Bueno, por ejemplo, si las partes eh, no tienen más pruebas para producir, o sea, el juez fija el plazo pro, eh, de, de producción de prueba, y si las partes no tienen más pruebas que producir, ya terminaron la producción, pueden de mutuo acuerdo abreviar ese plazo y decirle, bueno, nosotros decidimos que el plazo está terminado, está fin sin esperar que venza. ¿Por qué? Porque de mutuo acuerdo convinieron, como no tienen más nada que producir, o porque la que queda pendiente la desistieron, entonces de mutuo acuerdo pueden abreviar y acortar ese plazo. ¿Se entiende? Bien, bien. Sí, no entendía... ¿Cómo se podía dar ese caso? Pues. Bien. Bueno, esa es una forma de clasificarlo. Otra forma de clasificarlos es entre plazos ordinarios y plazos extraordinarios. La mayoría de los plazos judiciales son ordinarios y se entiende que el plazo extraordinario se da generalmente por un tema de distancia. Es decir, si el acto procesal debe darse en extraña jurisdicción, por ejemplo, o a, o a determinados kilómetros de distancia de la sede del juzgado, donde se tiene que naturalmente realizar el acto procesal, existen los plazos extraordinarios, es decir, la extensión de un plazo ordinario, justamente porque el acto se debe realizar a determinada cantidad de kilómetros. El típico ejemplo de esto es el plazo extraordinario de prueba. Ustedes no vieron prueba todavía, ¿no? ¿O no empezaron prueba? Bien. Cuando ustedes vean prueba, van a ver que existe un plazo ordinario de prueba y un plazo extraordinario de prueba. Este es un claro ejemplo entre uno y otro. El plazo ordinario de prueba es el que fija el juez. Porque acabo de decir recién que el plazo probatorio es un plazo judicial, ¿verdad? Entonces, el plazo ordinario es el plazo que fija. Pues. ¿Y cuándo existe en un proceso plazo extraordinario de prueba? Porque no hay muchos ejemplos de plazos extraordinarios. Este es uno. Cuando exista prueba que producirse fuera del país. Vamos a suponer, vamos a suponer, que haya un testigo que debe, deba deponer en un país extranjero. ¿no? Que esté en el extranjero y que deba, repito, declarar en el extranjero. En ese caso, la ley habilita el plazo extraordinario de prueba. Es decir, la prolongación del plazo ordinario justamente porque haya que producir, hay que producir prueba fuera del límite de la República Argentina. Sí, el plazo es más extenso si el país es no limítrofe y es menos extenso si es limítrofe. Pero eso lo van a ver bien en prueba. Simplemente les quiero poner un ejemplo de cómo hay plazos extraordinarios que tienen que ver con actos procesales que se realizan, por ejemplo, en este caso, en extraña jurisdicción. ¿Sí? También el caso para... Contestar la demanda se extiende, se extiende si, por ejemplo, el demandado no vive eh, dentro del departamento judicial o vive a determinados kilómetros de la sede del juzgado. Entonces, en ese caso también se extiende el plazo ordinario para contestar la demanda. ¿Esto se entiende? Entonces, otra división de plazos es el de plazo. Ordinario y extraordinario. ¿Sí? Luego también los plazos se pueden dividir en prorrogables e improrrogables. Generalmente los plazos son improrrogables, lo que implica que no, no pueden prolongarse en el tiempo. ¿Sí? Como principio general, los plazos son improrrogables. Repito, la imposibilidad de prolongarse en el tiempo. Y otro principio que gobierna los plazos es que los mismos son perentorios. La perentoriedad de los plazos es una característica muy importante que implica que ese plazo, una vez que venció, las partes no podrán realizar el acto procesal que dejaron de hacer en ese plazo oportuno. Entonces, que el plazo sea perentorio implica que su vencimiento se produce de manera automática, se produce sin que ninguna parte pida, porque el vencimiento opera, repito, de manera automática, e implica que los actos procesales que uno deja de hacer en ese plazo, uno pierde la posibilidad de hacerlo en otro momento. Y además, la perentoridad del plazo produce que los actos que se hicieron en ese plazo quedan firmes. Entonces, repito, el efecto de la perentoridad son dos. Uno, la imposibilidad de hacer lo que uno no hizo en ese plazo y lo otro es que dota de firmeza el acto procesal que sí se hizo en ese plazo oportuno. ¿Esto se entiende bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Me escucha bien? Sí. Podría... ¿Nicolás? ¿no? ¿se ¿Me está hablando? Sí, Nicolás. ¿Cómo, cómo, Nicolás? Sí, ¿podría repetir lo último? Sí. Lo último que dije es que los plazos están gobernados por otro principio, que es que son perentorios. El plazo sea perentorio implica que operado el vencimiento del plazo, vencimiento que se produce de manera automática, es decir, nadie tiene que pedir que ese plazo venza porque eh, producido el vencimiento termina de manera automática. Tiene dos efe efectos o produce dos grandes efectos. Un efecto es que todo acto procesal que se dejó de hacer en ese plazo, que acaba de vencer, no se puede realizar en otro momento. Es decir, la potestad, la facultad, el derecho que uno podría haber ejercido en ese plazo, no lo puede hacer en otro momento. ¿Sí? Pensemos en la contestación de la demanda, que es un ejemplo típico. Una vez que vence el plazo para contestarla, el demandado no puede contestar la demanda en otro momento. ¿Sí? Porque el plazo de 15, 10 o 5, de acuerdo al tipo de proceso... ¿Sí? Es un plazo perentorio y... cuyo vencimiento indica que el demandado no puede contestar la demanda en otro, en otro momento procesal. ¿Cómo? Claro. ¿Sí? Preguntar... Ese es, ¿Cómo? Ah, no, no, Ese es un preguntar... efecto. Y el otro efecto es que además dota de firmeza el acto que se realiza en el tiempo oportuno. Claro. Sí, sí eso le quería decir. Que dota de firmeza con... Cuando... Sí, ah, sí. Exactamente. Lo sí. que yo realicé en el plazo oportuno adquiere firmeza por el principio de perentoriedad. Listo. Muchas ¿Sí? gracias. Bueno, muy bien. Entonces, a esto me quería referir yo, a estos dos puntos me quería referir yo antes de terminar la unidad de resoluciones judiciales. ¿Sí? Bueno, muy bien. Respecto de la unidad de resoluciones judiciales, nosotros vimos cuáles son las clases de resoluciones judiciales que pueden se pueden dictar dentro de un proceso, partiendo del artículo 160 del Código de Procedimiento. ¿Recuerdan esto? Hablamos de previdencias simples, hablamos de sentencias interlocutorias, hablamos de sentencias homologatorias y hablamos finalmente de sentencias definitivas. ¿Sí? Muy bien. Dijimos que una vez que el juez dicta la sentencia definitiva, todavía le quedan alguna otra actividad que puede hacer dentro del proceso, si bien en términos generales se dice que mediante ese acto, que es el ejercicio más importante de su poder jurisdiccional, ese es el acto que le pone fin a su competencia. No obstante, también dijimos, reitero, puede hacer algunas cosas todavía. Por ejemplo, dijimos que puede corregir esa sentencia de oficio o a pedido de parte, si ya la notificó o no la notificó, la puede corregir a través de la aclaratoria. Es decir, la puede corregir cuando advierte o cuando la parte la advierte que hay algún error material, que hay alguna omisión ¿sí? involuntaria, siempre estamos hablando de cosas que no modifiquen el sentido de lo resuelto, sino que intenten corregir errores materiales. Esa es una cosa que puede hacer después de haber dictado la sentencia. Otra cosa que también puede hacer es que cuando las partes interponen recursos contra esa sentencia, que ya vamos a ver bien cuáles son, ese juez que dictó esa resolución, esa sentencia definitiva, lo que aún puede seguir haciendo es admitir esos recursos que se interponen. Por lo tanto el análisis de admisibilidad de recurso, para ver si lo concede o no, también le corresponde al juez que dicta la, la sentencia definitiva. ¿Esto está claro? Sí. Quiere decir que si bien parecería ser que es el acto que le pone fin a su competencia, reitero, algunas cosas aún puede hacer, aunque haya dictado la sentencia definitiva. Sí. Y aunque le haya puesto fin al conflicto mediante ella. ¿Esto está claro? ¿Están seguros? ¿Sí? No escucho, ¿sí? Sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy importante de la sentencia definitiva, que es lo que ustedes conocen, lo que todo el mundo conoce y ya advierte a qué me refiero un atributo especial que tiene esa sentencia definitiva, que se la denomina cosa juzgada. Entonces, lo que ustedes tienen que saber también es este atributo especial, esta cualidad especial que tiene la sentencia definitiva, que se denomina cosa juzgada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la cosa juzgada? ¿Qué significa cosa juzgada? Que la sentencia adquiere calidad de cosa juzgada. Significa que la sentencia será inmodificable, será irrevocable, que la sentencia ha adquirido firmeza. ¿Sí? Sigo. Que la sentencia es inimpugnable. Que yo no puedo deducir contra ella ningún recurso. Eso todo implica cosa juzgada. ¿Sí? Muy bien. La pregunta del millón. Y la que... Como otras preguntas clásicas de la materia, ustedes cuando se los interroga piensan, como les dije en la clase anterior, como si le estuviesen preguntando la formula, una fórmula de la NASA. ¿sí? La pregunta de cuándo una sentencia adquiere calidad de cosa juzgada, porque en algún momento la tiene que adquirir, ¿no es cierto? ¿Cuándo la adquiere? La respuesta es sencilla. Pueden darse dos situaciones para que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Si la sentencia fue recurrida, si contra ella las partes han interpuesto recursos, han interpuesto vías de impugnación, la calidad de cosa juzgada es. Cuando esos recursos o esas vías impugnativas sean resueltas por los tribunales superiores, ¿sí? Entonces, la primera hipótesis es que, siendo la sentencia recurrida por alguna de las partes, es resuelta, son resueltos esos recursos por los tribunales superiores. Así adquirirá calidad de cosa juzgada. O bien, o bien, puede adquirir calidad de cosa juzgada cuando venció el plazo para ser recurrida o para ser impugnada y ninguna parte eh, o, eh, interpuso un recurso contra ella. Situación difícil, porque la sentencia siempre es. Eh, beneficia una parte y perjudica a la otra, por lo tanto siempre va a haber una que la va a querer recurrir o impugnar. Pero podría darse el supuesto en que se vence el plazo y ninguna parte la recurra, en cuyo caso la sentencia adquirirá calidad de cosa juzgada. Entonces, los momentos o las situaciones pueden ser dos: o bien vence el plazo y ninguna parte la recurre, o bien habiendo sido recurrida, esos recursos son resueltos por los tribunales superiores. ¿Se entendió? ¿Seguros? Esa es la sí, respuesta. Gracias. Así adquiere calidad de cosa juzgada. Y que adquiere calidad de cosa juzgada, repito, significa que esa sentencia es inmodificable. Que adquirió certeza que brinda seguridad jurídica, porque si las sentencias no adquirirían nunca calidad de cosa juzgada, viviríamos en una incertidumbre jurídica. ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite la cosa juzgada? Tener certezas y vivir en seguridad jurídica y esa cosa juzgada que es un atributo, repito, que tiene la sentencia. Puede ser de dos maneras. La doctrina ha clasificado la cosa juzgada. No lo dice el código, el código no dice, la cosa juzgada pueden ser de esta forma o de esta otra. Es una clasificación doctrinaria, repito. Sí. La cosa juzgada se divide en cosas juzgadas material y cosas juzgadas formal. Sí. Ustedes cuando no entienden algo me dicen eh, no entendemos, no entendemos Silvia repítalo por favor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí perfecto. Bueno muy bien. Entonces cosas juzgadas formal y cosas juzgadas material qué quiere decir una o qué quiere decir la otra. Cosa juzgada material es al decir de la doctrina la verdadera cosa juzgada. ¿Sí? Porque la cosa juzgada material significa que una vez que la sentencia adquirió el carácter de cosa juzgada lo que resolvió o lo que trató esa sentencia no puede ser visto ni revisado ni planteado en ningún proceso, ni en ese proceso ni en ningún otro proceso en lo, en lo futuro. ¿Sí? Eso significa que sea material, ¿sí? Que es una cosa jugada con todas las letras, ¿sí? Lo que se resolvió ahí no puede plantearse en ningún proceso hacia lo futuro. ¿Sí? Mientras que la cosa jugada formal, para algunos autores, una cosa jugada entre comillas, ¿sí? lo que produce es lo siguiente, es cosa jugada. ¿Por qué es cosa jugada? Porque en ese proceso donde es dictada esa sentencia, la sentencia no se puede modificar, ¿sí? Pero tiene la característica que las cuestiones que no se pudieron plantear en ese proceso de donde emana la sentencia formal, sí puede ser planteado en otro proceso futuro. Ustedes vieron claramente, corríjanme si no, procesos ordinarios, ¿sí? Procesos sumarios, procesos sumarísimos, y no sé si vieron ejecución, procesos ejecutivos. Sí, vimos la diferencia entre los procesos de conocimiento y los procesos ejecutivos. Muy bien, perfecto. Esto es suficiente para explicar esto. Los procesos ordinarios, ustedes recuerdan que los procesos ordinarios son procesos donde existe, son generalmente los más extensos en cuanto al tiempo, ¿sí? son procesos que en general, en la mayor parte, tienen etapa probatoria importante. Las partes discuten cómo nace esa relación. Que, quieren, que pretenden o que quieren hacer valer en un proceso. Es decir, ah, es un proceso de debate, por eso se llama plenario, ¿no? Porque es un pro proceso que implica discutir la causa y el origen de la situación que se pretende en un proceso o que se plantea en un proceso. Razón por la cual la sentencia a la que el juez llega en esos procesos... Adquiere calidad de cosa juzgada material. ¿Por qué es material? Porque lo que el juez resolvió en esa sentencia no puede ser replanteado en ningún proceso futuro. ¿Sí? Es bien material la cosa jugada Y supongamos que hubiese alguien que lo que sí se plantear en un proceso distinto. Hay una excepción que paraliza esa pretensión. ¿Cómo se llama esa defensa que la parte interpone? Excepción de cosas juzgadas, justamente. ¿Qué le dice a la parte que pretende plantear una cuestión en un proceso, una cuestión que ya fue resuelta? No, mire, señor, esta cuestión ya fue resuelta en una causa distinta y, y su sentencia ya pasó en la autoridad de cosas juzgadas. Quiere decir que los procesos ordinarios, la sentencia es bien material. Reitero, su, las cuestiones que resolvió esa sentencia no pueden ser planteadas en ningún proceso futuro. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Perdón, profesora. ¿Cómo va una pregunta. Sí, sí Por ahí escucho. Es un poco básica, eh, pero me tengo esa duda. Cuando. Una persona sale vencedora en un litigio va a poder valerse de lo dispuesto en la sentencia a partir de que adquiere calidad de cosa juzgada, ¿verdad? Por supuesto, hasta tanto no esté firme no ingresó a su patrimonio. Vamos a suponer okay. que yo inicio un proceso ¿Sí? por X cantidad de pesos y vamos a suponer que yo lo gano. Ese eso que está resuelto por la sentencia no ingresa a mi patrimonio hasta que esa sentencia no esté firme. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bien. ¿Esta la duda? Sí, 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 sí. Bueno, perfecto. Entonces, primer ejemplo clásico de cosa jugada material es la sentencia definitiva de los procesos ordinarios. ¿Sí? Típico ejemplo de sentencia pasada en la autoridad de cosa jugada formal son las de los procesos de ejecución. ¿Y por qué? Los procesos de ejecución, no sé si repito con qué intensidad ustedes lo vieron, pero en general, la diferencia con los procesos de conocimiento es que justamente en los de ejecución, el juez no conoce nada porque su conocimiento... Y la discusión respecto del origen de ese pleito está suplida por un título ejecutivo. ¿Esto lo saben? Sí, lo, ¿Sí? Sí, lo vimos bueno, un poco con decir, la doctora que, Pereira. Bueno, quiere decir que entonces, en la ejecución partimos de una certidumbre. En el reconocimiento partimos de una incertidumbre. ¿Sí? Muy bien. Como en la ejecución, partimos de una certidumbre. Hay un montón de cuestiones que las partes no pueden discutir en el proceso. ¿Sí? Porque si no deja de ser ejecutivo y deja de ser un proceso rápido. ¿Sí? Entonces, hay un montón de cuestiones que las partes tienen vedado discutir en el proceso de, de ejecución. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, como les está vedado un montón de discusión y les está vedada un montón de defensas incluso, la sentencia a la que llega el juez es una sentencia meramente formal. ¿Sí? ¿Qué hace que las partes puedan discutir aquellas cosas que no pudieron discutir en el proceso de ejecución en un proceso ordinario posterior. Repito, el carácter formal de la cosa juzgada de la sentencia del juicio ejecutivo produce que aquellas cuestiones que las partes se vieron en la imposibilidad de plantear y de discutir en el proceso ejecutivo, lo puedan discutir en un proceso, ahora sí, de conocimiento posterior. ¿Sí? La única condición para que ese proceso de conocimiento se pueda abrir o se pueda promover es que se hayan cumplido con la sentencia ejecutiva. Entonces, una vez que yo cumpla con la sentencia ejecutiva, tengo la posibilidad de plantear un juicio ordinario posterior, repito, para poder probar, para poder discutir, para poder plantear todo aquello que me fue impedido en el proceso de ejecución. Profesora, perdón, un ejemplo ¿Escuchó? sería el caso en que la persona no pudo plantear determinadas excepciones, entonces eh, va a poder plantearlas en un proceso de conocimiento posterior. Por ejemplo, o por ejemplo, si yo firmé un documento ejecutivo, no sé, presionada, amenazada, eh, esas cuestiones que yo no pude plantear en el proceso de ejecución, porque repito, es un proceso que tiene solo por finalidad. El cumplimiento de esa obligación ejecutiva, ¿sí? porque si no estoy desnaturalizando el proceso de ejecución. Como yo no le puedo plantear en la ejecución cómo yo suscribí un cheque, cómo suscribí un pagaré o cómo llegué a una, a una deuda, porque son cuestiones ajenas al proceso ejecutivo. La ley me dice, si usted cumple con la condena ejecutiva, usted puede promover un proceso de, de conocimiento posterior planteando esas cuestiones. ¿Sí? Y además, ¿por qué usted lo puede plantear en un proceso posterior? Porque la sentencia del juicio ejecutivo es formal. ¿Es adquirió calidad de cosa jugada? Sí, porque la cosa jugada es que yo no la puedo modificar en ese proceso. Pero la cosa juzgada es solamente formal. ¿Por qué? Porque, repito, aquellas cuestiones que la ley me impidió plantear en el proceso de ejecución, yo lo puedo plantear en un proceso posterior. Y así sí voy a tener una cosa juzgada material. ¿Se entiende? Otra. Bien, perfecto. Otra duda por eso me ocurre. En el caso de los procesos universales, una sucesión, ¿adquiere sí. calidad de cosa juzgada material? Por supuesto. Lo que pasa es que esas, esa sentencia también se puede modificar. O sea que sería como si una excepción a la aparece, regla. Y si mañana aparece otro heredero y pretende hacer valer sus derechos. Lo podría hacer. ¿Está? Y se discutiría, entonces, eh, claro, perdón, es un proceso aparte, sui generis supuesto. sería, digamos, de los sí, sería, sería o en el mismo proceso, pero debería, debería justificar porque en el momento que la ley lo llamó para hacer brazos derechos, no pudo claro. presentarse a ser brazo de derecho ¿sí? Bien, generalmente, claro. todas las sentencias que emanan de un proceso ordinario son materiales, ¿sí? La materialidad de la sentencia, chicos, para que ustedes se den cuenta, ¿cuándo una sentencia es material? La materialidad está vinculada con la posibilidad de discusión. Entonces, si la discusión es amplia, la materialidad es mayor. ¿Sí? Si la discusión es poca, la materialidad se va debilitando hasta llegar a la formal. ¿Sí? Materialidad significa lo más parecido a la realidad, a lo que en realidad sucedió. ¿Y por qué lo más parecido? Porque es el proceso que me permitió discutir, que me permitió probar. ¿Sí? La doctrina enseña que los procesos más materiales de todos son los penales. Porque son aquellos donde hay un amplio debate y discusión. Y son aquellos procesos que por imperativo son los que tienen que arreglar una sentencia que refleje la realidad. ¿Sí? Dentro del sistema civil y comercial, los más materiales son los ordinarios. Los menos materiales dentro de, lo, de los, de, dentro de los procesos de conocimiento, ¿cuáles son los menos materiales? No, dentro de los procesos de lo conocimiento. Sumarísimo. Los sumarísimos. Los sumarísimos. Muy bien. Los sumarísimos. Porque yo, a medida que voy haciendo un proceso más rápido, voy quitando potestades, defensas, ¿sí? La posibilidad de hacer actos procesales. Entonces, a medida que el legislador me quita posibilidad, menos material es su sentencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en ustedes qué interesante el círculo que se crea o que se forma en torno de los procesos de conocimiento y en torno a los procesos de ejecución. Ustedes saben que los procesos de ejecución tienen por base un título ejecutivo, ¿sí? ¿Esto lo vieron? Sí. Muy bien. Ustedes saben que dentro de esos títulos hay títulos que son judiciales y títulos que son extrajudiciales, ¿verdad? Es decir, sí. títulos que nacen de un proceso. Y títulos que han sido creados fuera de un proceso. De allí que haya, repito, títulos judiciales y títulos extrajudiciales, ¿verdad? Muy bien. El título judicial por excelencia, ¿cuál es? La sentencia. Muy bien. La sentencia definitiva es el título judicial por excelencia. Quiere decir que yo, de una sentencia emanada de un proceso de conocimiento con esa sentencia incumplida yo puedo promover un proceso de ejecución ¿verdad? Sí. ¿Sí? Profe, pero yo tengo una duda. Sí. ¿Sí o sí hay que partir de la sentencia para un juicio ejecutivo? No. Ah, es, un, es una ah, clase de títulos. No, está bien, porque me mezclaba eso. Porque... No, no, no. Títulos judiciales, el por excelencia de la sentencia definitiva, también la regulación de honorarios, también el laudo arbitral, también este, una transacción homologada, todos son títulos ejecutivos. ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy haciendo hincapié ahora en la sentencia. ¿sí? Quiere decir que entonces yo, a partir de una sentencia, Surgida de un proceso ordinario, puedo promover un proceso de ejecución, ¿verdad? Y yo a partir de un proceso de ejecución, puedo también irme a un proceso de conocimiento porque la sentencia es formal. Entonces se produce como un círculo vicioso entre ordinario y sumario. Están íntimamente vinculados. Repito. Aquella sentencia definitiva de un proceso ordinario que alguien no cumple, yo puedo promover un proceso de ejecución. ¿Sí? Y a partir de un proceso de ejecución cuya sentencia es formal, yo puedo promover un proceso de conocimiento posterior. ¿Profe? Sí, pero escucho. Si yo tengo una sentencia definitiva. ¿De qué proceso? En un proceso ordinario. Muy bien. ¿Tiene calidad de cosas juzgadas en sentido material? Sí, señor. La voy a hacer ejecutar, ¿no? Sí, señor. Y tengo la, la calidad de cosas juzgadas en sentido formal en el proceso ejecutivo. ¿Me pueden hacer un, otro proceso ordinario por eso? Sería como que no termina nunca. No, tiempo? no, no, no. Es así, mira. Vos tenés la sentencia ordinaria y con esa sentencia ordinaria incumplida, ¿sí? vos promovés un proceso de ejecución. En ese proceso de ejecución, vos no vas a discutir las cuestiones que resolvió la sentencia ordinaria, sino que simplemente vas a pedir que se cumpla, que es la finalidad que tiene el proceso de ejecución, ¿verdad? Por eso... Vos no estás atentando contra la materialidad, porque vos en la ejecución no discutís nada que ya fue resuelto, sino que simplemente pedís que se cumpla. Hasta ahí vamos bien. Bueno. Sí. Ahora, en un proceso de ejecución, no en ese proceso de ejecución que vos estás ejecutando la sentencia, en un proceso cualquiera de ejecución, donde vos. No pudiste plantear un montón de cuestiones. A vos la ley te habilita a promover un proceso ordinario posterior porque la sentencia es formal. ¿Sí? Un, ejemplo, un ejemplo podría ser, eh, por ejemplo, si tengo un cheque en un proceso ejecutivo. Sí. Eh, y quiero discutir la naturaleza y el origen de ese cheque, no lo voy a poder hacer en un proceso ejecutivo, sino que voy a primero tener cum que cumplir y después. Exactamente, iniciar el yo, de exactamente, yo en un proceso de ejecución no puedo discutir el origen de, esa, de ese documento, por qué se lo di al acreedor. Esas cuestiones no se pueden discutir en el proceso de ejecución, justamente porque si no los denaturalizo. ¿Sí? El legislador lo creó para que sea rápido y para que tenga solamente por finalidad el cumplimiento de ese cheque. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esas cuestiones que me, no me dejaron a mí discutir allí, yo si quiero hacerlas valer, las tengo que hacer valer en un proceso de conocimiento, previo cumplimiento con la condena ejecutiva, porque si no sería un pepa todo el mundo iniciaría procesos ordinarios posteriores y nadie cumpliría con la condena ejecutiva no la condición es el cumplimiento de la condena ejecutiva y después si hay alguna cuestión que yo quiero plantear la puedo plantear en un proceso ordinario posterior les aclaro una cosa para que se queden se den cuenta cómo funciona esto yo en mis años de experiencia eh, ejercí muchos años la profesión en forma lib libre ahora no lo hago en forma libre trabajo en un tribunal pero en mi ejercicio jamás vi ningún ejemplo de un proceso ordinario posterior de un proceso de ejecución. Porque generalmente la gente que es condenada a los juicios ejecutivos generalmente la debe, en realidad, la plata. O sea, no es que alguien está inventando un documento para que... O sea, es, nunca vi, pero la ley lo autoriza porque, como repito, hay cuestiones... Que yo no pude discutir en el proceso de ejecución, la ley me permite hacerlo en un proceso ordinario posterior. Y además, porque la sentencia es formal, la cosa juzgada es formal. ¿Sí? Profe. Sí, Nicolás, te escucho. En el caso del de proceso de ejecución, luego de dictado sentencia en calidad de, de, de formal, sentencia en sentido formal y que se podría volver a discutir en un proceso de, de conocimiento ordinario, sería el caso en el cual de, de, de propiedad horizontal, en el caso en el cual el consorcista plantea una excepción de compensación por el hecho de que, por ejemplo, no pagó las expensas eh, porque hizo determinado trabajo en el edificio. Entonces él eh, o sea, presumía... Vos lo que me quieres decir, a ver si entiendo el caso, vos me quieres decir que como las expensas constituyen título ejecutivo, Sí. El reclamo de, del pago se hace por la vía ejecutiva, es un título ejecutivo. Vos lo que me querés decir, que si hay un proceso ejecutivo iniciado contra alguien porque debe expensas, y Exacto. ese deudor Exacto. de expensas quiere discutir otra cuestión de por qué no la pagó. O por qué estaba habilitado a no pagarla o lo que fuere. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, 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 sí. Ese es el supuesto. Ese, esa discusión la debería hacer en otro proceso. Ahora, el juicio ejecutivo solamente permite un número finito, chiquito, de defensas. Yo no puedo oponer en el juicio ejecutivo cualquier defensa yo podría poner por ejemplo el pago total podría decir no mire yo pagué todo podría oponer el pago parcial me, yo pagué una parte no debo o sea por... que esa excepción de compensación la tendría que plantear en el proceso ejecutivo no es, no la puede plantear ahí claro porque no se discute porque, la naturaleza entonces ten, sería un proceso de conocimiento posterior exactamente lo tiene que plantear a posteriori, porque el proceso claro. de ejecución tiene defensas muy limitadas. O sea que son taxativamente numeradas en la ley las defensas que admite el proceso ejecutivo. Por supuesto, porque si no deja pierde la naturaleza ejecutiva. Exacto. Eh, ¿Sí? Por ahí se me ocurría como... ese ejemplo, ¿Sí? que no sé si será, si será en la práctica o no, pero por ahí podría ser un caso... Que no sería tampoco muy fu fuera de lo común. Entiendo. No, por supuesto que no es fuera de lo común. Lo que yo quise decir, lo que es fuera de lo común, es eh, que alguien promueva un proceso posterior, ordinario, intentando desvirtuar la causa de su obligación. Porque generalmente, cuando se inicia el proceso de ejecución, es porque la deuda existe, generalmente, claro. ¿no? Uno la, la puede ver mitigada, en este caso, por una compensación. Bueno, sí, pero son cuestiones que se tienen que discutir en otra instancia, en otro proceso. ¿eh? Ahora, lo importante es que ustedes entiendan, esa sentencia formal adquirió calidad de cosa jugada, sí, porque la cosa jugada implica que no se puede modificar en ese proceso. O sea, la sentencia no es que... Cuando es formal se puede modificar. No, esa sentencia no se modifica. Las cuestiones que no trata se tratan en otro lado. Porque es formal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? O más profesor. o menos. Sí, profe, se entiende. ¿Estás tan seguro? La cosa jugada es muy importante que la entiendan porque es el atributo más importante que tiene la sentencia. Es la calidad. No, pero... Sí, escucho. No, no, perdón, perdón, termine. No, digo que es el atributo más importante que tiene. Otro atributo importante que tiene es respecto de cuál es el alcance de esa sentencia, lo que decide esa sentencia. ¿Es oponible a quiénes? ¿Sí? ¿Frente a quiénes la puedo hacer valer esa sentencia? Bueno, generalmente las sentencias, sus efectos es respecto de los sujetos que participaron en ese proceso. Salvo algunas sentencias que, su, por, que por su carácter de constitutiva, ustedes saben que las sentencias también se pueden clasificar de acuerdo al contenido. ¿No es cierto? Ustedes van a ver que los textos habrán de sentencias, por ejemplo, de condena, que son aquellas que imponen una obligación: obligación de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer. ¿sí? Hay sentencias que son declarativas, por ejemplo, que son las que establecen eh, alguna condición de alguna relación jurídica que no existía, ¿sí? Hay sentencias que son constitutivas, es decir, sentencias que crean un estado jurídico nuevo, por ejemplo, las sentencias de adopción son constitutivas, las sentencias de divorcio son constitutivas porque crean un estado jurídico nuevo, ¿sí? Con esto quiere decir que en general las sentencias que no son de condena, son sentencias que se pueden hacer valer frente a cualquier persona. Son erga omnes. Una vez que están inscritas, son erga omnes. Por ejemplo, una sentencia de adopción es obligatorio frente a cualquiera. Se puede hacer valer frente a cualquiera. ¿Sí? Las sentencias de condena Generalmente son sentencias que involucran a las partes intervinientes en ese proceso. ¿Sí? Las partes, sus sucesores, por ejemplo, también. ¿Sí? Entonces, no solamente es importante la calidad de cosas jugadas, sino cuáles son los efectos de esa sentencia, a, a quién comprometen. ¿Sí? ¿A qué sujetos involucran la sentencia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ali, Jacqueline, vos querías hacer una pregunta, me sí. parece, yo te interrumpí. Sí. Sí, no, yo quería preguntar: cuando eh, inicio primero un proceso ejecutivo y después uno de conocimiento, o al revés, uno de conocimiento y después uno de ejecutivo, ¿va a tramitar ante el mismo juzgado la causa? ¿O va a haber un no bueno, eh, es una pregunta, es una es muy buena pregunta. La, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Sobre todo cuando de la ejecución, perdón, cuando del ordinario me voy a la ejecución, sí, porque el mismo juez que dictó la sentencia es el mismo juez que interviene en la ejecución, sí. O sea, Perfecto. que para un mejor Servicio de justicia, lo ideal es que intervenga siempre el mismo juez. Perfecto, gracias. ¿Eh? Bueno, chicos, entonces, para poder redondear la unidad, qué lástima que no la tengo acá en mi poder, la unidad eh, de actos, ustedes fíjense, fíjense que en el campus puse una pequeña guía yo algunas preguntas que los pueden ayudar para el estudio. ¿sí? Estos temas están en el libro que yo recomendé de Gosaini, igualmente están en cualquier texto de derecho procesal, sobre todo la parte de resoluciones judiciales, y eh, yo, antes del parcial, respecto de mis temas, Cosa que no hicimos en el primer parcial, y lo lamento que no haya pasado en el primer parcial, no sé por qué no pasó, pero en esta, en esta segunda etapa vamos a reunirnos una vez antes, aunque yo haya terminado mi tema, para dar bien los artículos del código que van en esta, en esta parte, ¿sí? O de la constitución, o sea, la parte normativa y la parte de doctrina que tienen que saber para esta segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, genial, profe. Sí, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más? Somos poquitos porque no les gusta mucho la clase o porque quedaron poquitos, che. Me preocupa. No, generalmente somos este, lumo, este número de participantes. Ah, bueno. Okay. Es... Se contrapone con ah, alguna otra clase, no tengo idea. Y no es un horario muy, muy, muy feliz este, pero bueno. Eh, yo como no había ninguna comisión en este horario, y me habían pedido en este horario armar una comisión, me armé en este horario, pero no es un horario muy feliz, la verdad. Bueno, eh, chicos, eh, recuerden que me pueden consultar eh, por correo electrónico, tienen la guía en el campus. Y bueno, nada. Eh, nos vemos el viernes que viene. ¿Está? No, profe. A profe. Adiós, chicos. Ay, no, gracias, Javier. No, vale. Chau, chau. Chau, no, profe, gracias. Chau. ¿Por qué me hablas arriba, que estoy con. ¿Por qué me hablas?